Buenos días chicos y chicas de la Ciudad de México. ¿Cómo están ustedes allá en sus escuelas que están estudiando muy fuerte el día de hoy? Este es su programa Identidad, un programa cual, que, que su objetivo principal es la promoción de la cultura del patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Recuerden, chicos, todas las semanas se los digo, siéntanse orgullosos de vivir en la Ciudad de México. Es una de las ciudades principales culturalmente hablando de todo el mundo. Es la joya cultural de, la, de este país y la capital cultural de América. El día de hoy les tenemos un programa sumamente atractivo. ¿Se acuerdan de la semana pasada que trajimos a uno de los personajes que viste en esta ciudad? que nos dan identidad, que le dan color, folclor, que le dan ese sabor especial que tienen esta gran urbe de la Ciudad de México, que, tienen, que fue este nuestro gran... amigo eh, Román, que nos vino a platicar acerca de los organillos y de los organilleros. Pues hoy les tenemos una nueva sorpresa. Hoy hemos traído a otra de las personalidades de las cuales su oficio también es reconocido como uno de esos grandes oficios de la Ciudad de México. Los podemos ver en muchísimas partes, en restaurantes, en hoteles, en las calles, ¿no? En toda la Ciudad de México y ellos son también parte de este color y de esta identidad que nos viste y que nos llena de orgullo en la Ciudad Capital. Pero para el día de hoy también quiero presentarles. Y quiero saludar sobre todo a mi gran amigo y compañero de programa, al juez más implacable de la Ciudad de México, a mi amigo Mario Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás, Mario? Javier, muy buenos días. Qué gusto volver a entrar a todas las escuelas y estar con todos ustedes una vez más. El día de hoy, antes de que iniciemos eh, con este gran programa y con este invitado que tenemos el día de hoy, quiero recordarles invitados a participar por redes sociales, en Facebook como DG Media Educativa con el hashtag identidad-tv, identidad-tv. Y en un momentito más les voy a dar el hashtag de la semana que va relacionado a este personaje, a este invitado que teníamos el día de hoy, Javier. Pues bueno, vamos a continuar, vamos a dar inicio con, nuestro, con nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos la presencia gratísima y nos sentimos este, muy orgullosos de que nos, nos haga favor de haber asistido el señor Miguel Pérez. El señor Miguel Pérez es el secretario general. De la Unión de Haciadores de Calzados de la Ciudad de México. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos. Un saludo a todos los chavos de las secundarias técnicas. Y pues bueno, ojalá les interese nuestro oficio y tengan conocimiento de él para cualquier trabajo que les puedan dejar en la escuela. Pues hoy vamos a platicar acerca de este maravilloso oficio de aseadores de zapatos. Recuerden que este programa no solamente se ve en toda, en toda la Ciudad de México, sino también salimos a 72 países. Así que eh, podrán ver y podrán sentirse orgullosos, chavos, de que este oficio que nosotros vamos a presentar al día de hoy también se puede ver en muchas partes del mundo, pero como lo hacen los mexicanos, nadie lo hace. Miguel, cuéntenos un poquito acerca de, bueno, esto, ¿no? Eh, aseadores de zapatos, boleros, ¿cómo los tenemos que nosotros que nombrarlos a ustedes? Bueno, cuando recién inicia este oficio, nos llamaban boleros en los años por ahí del año no, 1900. Eh, ya después de, en el año de 1975 se le cambia de eslogan a nuestra unión eh, en la razón social y pasa a ser unión de aseadores de calzado del Distrito Federal y hoy nos conocen como haciadores de calzado. Muy bien, Miguel. A mí me queda una duda este, acerca de la parte histórica. Evidentemente, en, a lo largo de la historia del ser humano, siempre ha existido el calzado, ¿no? Esta necesidad de cubrir los pies para no lastimarse o para el frío, o para… ¿qué razón? ¿Cuándo comenzamos a entender el oficio como tal, a partir más o menos de cuándo se ubica que empieza a haber personas que se dedican a limpiar o a asear el calzado de las personas, Miguel. Bueno, esto ya viene desde por ahí del año 1800 casi a fines de año del año 1800, 1900. Eh, se hace un paréntesis ahí de cuando existe lo de la revolución y posiblemente termina la revolución por ahí de 1923, 25 y es cuando ya se forman los grupos de boleros en la Ciudad de México. Para esto, eh, en 1934, cuando llega la presencia de la República Lázaro Cárdenas, él hace el, o hace los sindicatos en la Ciudad de México o en el país más bien, y de ahí salen dos sindicatos, el Sindicato Nacional y el Sindicato Mexicano de Boleros y Limpiabotas en el Distrito Federal, y pues de ahí viene la historia hasta 1941 cuando llega también a la presidencia de la República el licenciado Manuel Ávila Camacho, él, eh, y ahí también él hace el primer reglamento eh, para boleros y limpiabotas en el Distrito Federal. Y de ahí saltamos hasta 1975, en aquel entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y le reforma el oficio o el documento a, a, a los trabajadores no asalariados. En donde ya vienen todos los, este, los oficios como hacedores eh, de calzado, eh, los cuidadores y lavadores de vehículos, los cilindreros, eh, los mecanógrafos y tipógrafos, los de panteones, los albañiles, los de la lotería nacional, los boceadores y todo ello y ya es desde 1975 donde pues bueno nos el actual reglamento nos faculta para poder trabajar en la vía pública. Pues miren, ya nos está dando aquí Miguel una gran cantidad de oficios también, que después vamos a ir nosotros invitando a, a este nuestro programa de identidad para que ustedes sepan. Eh, el origen de todos estos oficios, la importancia que tienen dentro de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque no solamente son personas que están en la calle, como ahora vemos desperdigados, muchísimos comerciantes ambulantes, sin ton ni son, sino que ellos están regulados, chavos, ellos están este, trabajando, ellos tienen un oficio, ellos están organizados, y de esta manera eh, es como nosotros, a través de la historia y del tiempo, Hemos dado color y hemos dado este folclore y esta identidad a nuestra capital. Miguel, cuéntanos una cosa, esta palabra tan curiosa de bolero, ¿no? ¿De dónde viene? Porque van a pensar los chavos que viene del bolero de Rabel, ¿no? Y ahorita ya van a estar ahí cantando los muchachos la, la, este, la, 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 la música de, de, de Rabel. Y bueno, queremos saber. Bolero, ¿de dónde viene esa palabra tan curiosa? Bolero viene de, de la grasa que anteriormente se usaba, por ahí de los años 30, 40, cuando la, la grasa venía envuelta en papel estaño, en una bola, y nada más se le descubría de un lado, se le quitaba ese un pedazo de papel y con la misma bola le untaba uno al calzado. Y ya con ello este... Igual el, el compañero en sus tiempos ofrecía el servicio bola, bola jefe, bola patrón. Entonces de ahí fue naciendo la palabra bola, 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 bolero. Y de ahí sale o surge esa palabra que hasta la actualidad pues nos, nos reconoce como los boleros o el bolero. De ahí también pues viene lo de la película de Cantinflas en el bolero de, de Ravel o de Raquel, que como sale en, en esos tiempos, ¿no? Mario. Bueno, ya hablando un poquito de esta película que fue un homenaje a todos ustedes, ¿qué nos puede decir o algún personaje al que haya tenido el gusto usted atender? Yo en lo personal no, pero algunos compañeros, incluso a, a Cantinflas, este, por ahí por Insurgentes, eh, le hacían el calzado a, a él y a otros artistas más, pero su servidor no a ningún artista. Cuéntanos una cosa Miguel, ahorita que nos estabas diciendo de La Bola, las herramientas, ¿no? Un buen aseador de calzado tiene que tener unas buenas herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas esenciales o cuál es la lista de herramientas que tiene que tener un aseador de calzado para dar un buen servicio? Pues más que nada, eh, en los, las herramientas que usamos, eh, lo más tradicional pues, es el jabón de calabaza. Con ese se, se lava el zapato primero. Eh, para quitarle el polvo y lo que traiga de sucio, se limpia con un trapo. De ahí se va, este, se le da una cepillada. Posteriormente se le unta la tinta o la grasa, según como el cliente lo, lo solicite. Y de ahí pues, ya viene eh, la grasa, que es la que le saca el brillo, su cepillada, su trapazo, como anteriormente se, se le decía. Y de ahí, pues, ya hay compañeros que tienen otras eh, estrategias o. O, o, o formas de, de, de sacar el brillo al zapato y es donde sale o nace la boleada. Vaya, pues vamos viendo chicos, chicas que están ahí en su salón de clases, qué interesante, no es una cosa nada más, cuando a ver, quiero ver en las mañanas que le dice a su mamá a ustedes, en el calzado, saquen el cajón, Pónganle grasa, no es así nada más de ponerle grasa y embarrar los zapatos, sino todo tiene una técnica, todo tiene también sus herramientas. Es. Y espero que todos ahí en su casa sea, tengan esta noción de la importancia que tiene, que vamos a hablar después de esto, de tener siempre aseados los zapatos. Cuéntanos, Miguel, la historia del calzado a través de los años. Por supuesto, yo me imagino que ustedes son grandes conocedores del calzado mexicano, ¿no? De qué tipo de calzado utilizan los mexicanos y cómo ha ido cambiando a través de esta pues, globalización también, de que ha llegado mucho calzado de otros países, de diferentes calidades. ¿Cómo era el calzado en, los, en, 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 en años anteriores? ¿Cómo ha ido evolucionando el calzado en México, Miguel? Bueno, pues ahora nos ha rebasado la, el, la piel o el zapato sintético. Anteriormente, como lo, lo dice, eh, había buenas pieles eh, y buenas eh, buenos curtidores por llamarlo de esa manera, en donde la, la piel pues más que se prestaba para el aceite de calzado era la de ternera. A hoy pues ya existe el de cocodrilo, eh, de tortuga, eh, de tiburón. Eh, de anguila, eh, eh, diversas pieles, pero si es un buen hacedor de calzado, a, a cualquier piel le saca un buen brillo. Pues ya ven, sí, efectivamente ha ido cambiando muchísimo los gustos y el tipo de calzado a través de los años. Podemos obviamente ver que en estos tiempos ya no es eso del, del, del calzado de cocodrilo o, o, de, o de estas pieles exóticas que muchas de ellas, pues también están restringidas o por qué están en peligro de extinción. Entonces eso también ha ido cambiando este gran mundo del calzado, el que tan importante que es para nosotros. Cuéntanos otra cosa, este Miguel, los saciadores de calzado necesariamente tienen que ser grandes conocedores de la política nacional, expertos en deportes y yo creo que muchas veces hasta psicólogos, porque porque es uno de los oficios que siempre está muy bien enterado, Miguel. Siempre tienen a su lado un par de periódicos, que es lo que le ofrecen al cliente, al usuario, cuando le van a dar el servicio. Y ellos están todo el tiempo este, leyendo este tipo de, de información. La gente se sube, les platica, les cuenta sus historias, les cuenta sus tragedias, les cuenta su vida. Efectivamente, son ustedes unas personas... Que muchas veces la tienen que hacer de hasta de médicos, así y de, de médicos y de corazones. Así es. Sí, efectivamente, eh, bueno, conforme va uno estando en, el, en este oficio, eh, pues se vuelve, como ya lo dijo, eh, psicólogo, eh, doctor, eh, eh, analista, político, eh, analista deportivo. Eh, cupido, eh, de todo. Eh, pues vamos aprendiendo y, y bueno, conforme vamos conociendo a los clientes que nos dan su preferencia solicitando el servicio, eh, si eh, eh, hay gente que nos llega y nos platica sus, sus problemas y pues ya nosotros le, le, le regalamos un consejo o que ya tienen alguna enfermedad o ya les. les este, les exhortamos a, a dónde pueden asistir, o diversas cosas, o de deportes, a, a, hablamos de cualquier equipo de fútbol, más los famosos como América o Guadalajara, y también damos este, consejos y, o chascarrillos, igual de algunas películas, o hasta en, en los chascarrillos que son fuertes cuando hay este doble identidad con la mujer y todo ello. Eh, también, eh, eh, bueno, hasta para las calles, alguna dirección eh, es muy servicial el compañero aseador de calzado. Pues pueden ver, chavos, ¿no? Pueden ver algún día que tengan ustedes la necesidad de que alguien los oriente en sus tareas. Pueden también acercarse a los aseadores de, de calzado. Son personas muy informadas y muy ilustradas porque todo el tiempo están ellos muy pendientes de todas las noticias que aparecen en los periódicos y siempre tienen ellos muchísima, muchísima información y sobre todo un trato amable que ofrecer, que eso también es muy importante, Miguel, ¿no? Es. Eso los ha llevado a ustedes, eh, yo pienso, de esta forma de dar calzado que era en, en aquellos años con el cajoncito, Miguel, este… Eh, que podemos ver todavía a los compañeros que entran a diferentes restaurantes, a cantinas, ¿no? A cocinas económicas, a, a dar este, a dar la bola, hasta estar ustedes dentro de grandes lugares, ¿no? De grandes hoteles, este, de edificios importantes. ¿Cómo se da esa transición, Miguel? O, o, Cómo ustedes van escogiendo el personal que puede estar en la calle o que puede estar en un restaurante de gran este postín o en un hotel de gran turismo. Cómo se va dando esta situación a partir del servicio, a partir de la competitividad. Cómo ustedes van capacitando también al personal, Miguel. Bueno, aquí el compañero llega y el que es aspirante a vaciador de calzado, pues se le brinda la, la atención, se le abren las puertas de, del gremio. Y muchos de ellos eh, iniciamos eh, siendo ambulantes. Es uno de los requisitos: pasar por un año por ambulante para poder, pues ahora sí que especializarse en la boleada, andar en las calles buscando alguna ubicación que crea él que le va a ser rentable para eh, ofrecer el servicio. Y pues en algunos casos, como ya lo, usted me lo mencionó, hay compañeros que eh, corren con la suerte, bolean a alguna personalidad de algún hotel y pues les cae bien, les gustó el servicio, les ofrece que trabajen ahí en ese hotel o van a las cantinas o van a las oficinas, tanto de gobierno como cualquier otra oficina. Y pues bueno, ahí se van ganando el cariño y la amistad y el respeto y la confianza de, de la gente que les solicita el servicio. Esto es muy importante porque verdaderamente, eh, como lo comentamos desde el principio, los aseadores de calzado son... Personajes o personalidades que le dan mucho brillo, hablando de dar bola, a la Ciudad de México, ¿no? No hay una ciudad en el mundo quizá que no este, tenga aseadores de calzado, ¿no? Hay. nosotros los podemos ver quizá en todo, en todas partes del, del mundo, porque este pues, lo, existen, pero en México tiene esta particularidad de poderlos ver en las calles, Miguel, ¿no? En las calles de la capital, lo cual te parece a ti que eso también este fenómeno se da en otras partes del mundo, por ejemplo en, en Estados Unidos, en, en las partes de Europa, en fin, que podamos ver eh, este oficio también en las calles o es únicamente específico de México? No, también en otros países hay este aceros de calzado, no están igual de regulados que nosotros, pero sí este también tienen sus uniones por ejemplo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, por una fundación que se llama Wigo nos invitaron a Perú a visitar a los trabajadores no asalariados de aquel país y también existe una unión de betuneros allá les llaman betuneros de betuneros del de aseo de calzado y pues bueno nos entrevistamos con ellos platicamos y pues también tienen una muy bonita organización Fuimos este, también a España y también en España hay aseadores de calzado que tampoco no están regulados, pero sí este, también prestan el servicio. Nos habían invitado a Argentina para irles a regalar también parte de lo que tenemos aquí en México, cómo se formó nuestra unión, eh, cuál es este, su tradición, cómo se hace el servicio del aseo de calzado. Y pues bueno, eso se quedó en el aire no nacional, no, pero tengo conocimiento o entendido que en varios países este hay aseadores de calzado y también prestan el servicio en las calles. Maravilloso. Dinos una cosa, Miguel. Aseadores de calzado famosos que haya, ¿no? Porque hay unos que se hicieron históricos. Yo me acuerdo que allá en Coyoacán había uno que entraba a las cantinas y les daba una albureada a todo mundo, pero maravilloso. Ya no sé qué pasó, pero ha de ver muchos aseadores famosos, ¿no? Que hayan hecho historia dentro de la Unión. Sí, eh, efectivamente, como le mencionaba uno de ellos, el. José Ruiz Gómez, que le decíamos el, el camarón, él venía de Michoacán y estaba en Michoacán en insurgentes. Él es el que le comento que volvió a, a Cantinflas, volvió a varios artistas, a varios este, políticos, eh, algunos otros compañeros dentro del gremio también que eran, como lo dijo usted, albureros, chachareros. Eh, con mucha facilidad de palabra, y e, igual eh, una manera de ofrecer el servicio, eh, pues que otras personas no lo tienen igual, vamos terminando, vamos hacia el final de nuestro programa y dinos una cosa, Miguel: ¿quién tiene eh, más ansia por limpiar sus zapatos, las mujeres o los hombres? Pues ahora ya eh, son los dos porque también igual en el gremio también tanto tenemos compañeras aseadas de calzado como compañeros y también mucha dama le gusta también traer su, su calzado limpio fíjense entonces chicas no hay excusa nada de que los nada que para asearse los calz, el calzado y eso únicamente los hombres nada más también las mujeres vamos a ir un poquito allá con alma que está en nuestras redes sociales y quizá tiene algunas preguntas que nos quieran hacer desde allá, desde las escuelas donde ustedes nos están viendo. Alma, ¿cómo estamos allá? Cuéntanos. Pues aquí muy activos en el chat, saludamos a las escuelas que nos están viendo desde allá, desde cada uno de los lugares del Distrito Federal y bueno, eh, muy en especial a Yadira que tenía algunos problemitas ahí de conexión, pero ya ya está muy bien y nos dice, "Es un trabajo muy respetable, les envía muchos saludos desde su escuela la técnica 35" y nos dice, "Se ve que el señor se siente muy orgulloso de su trabajo." Pues mira, Fabuloso, a mí también me parece que don Miguel y todos los compañeros que se dedican a este maravilloso oficio se sienten orgullosos. Tú, tú los ves desde que están dando el servicio, nos están atendiendo, Miguel. ¿Hay algún tipo de uniforme oficial que tengamos que saber nosotros que es verdaderamente como viene este oficialmente vestido y es así como tienen que dar el, el servicio? Así es, pues gracias a, a la compañera de esta secundaria técnica 35. Y efectivamente, sí nos sentimos súper orgullosos de poder hacer este oficio y tener este oficio. Igual también tenemos un uniforme de color azul marino, que es el que tenemos que utilizar en nuestras fuentes de trabajo para identificarnos y también dar una buena presentación al público y a nuestra ciudad. ¿Tuvo alguna historia el uniforme? Por ejemplo, los organilleros nos contaban que el color era a partir de los dorados de Villa ustedes también escogieron ese uniforme por alguna circunstancia o nada más fue el gusto del color miguel el gusto del color nada más fue y bueno para que nos distinguiera de otras de otras este actividades bueno ya para terminar chavos se han de preguntar pues cuántos hay en la capital no porque sí vemos pues, en muchas partes y en muchas esquinas cuántos aseadores de calzado tenemos nosotros en el distrito federal o tienes tú registrados dentro de la unión miguel un promedio de cinco mil compañeros entre mujeres y hombres. ¡Guau! Wow, pues cinco mil son muchas personas que viven a través de este maravilloso oficio que es el deseador de calzados. Por último, Miguel, eh, agradecerte siempre tu presencia, por haber venido, por haberles explicado a todos los que están de, en sus escuelas y en otras partes del mundo, explicarles el oficio de aseador de calzado, tu mejor anécdota que tengas en alguna vez que le hayas dado bola. A alguien, Miguel? Pues bueno, no, no fue personaje, pero sí anécdota en donde eh, estaba yo haciendo el calzado a un cliente que ya era de, de tiempo y en esa ocasión me dice, eh, Miguel, eh, porque me gustaba mucho rechinar el trapo, eh, y me dice, Miguel, menos ruido y más brillo. Eso es, chivos. menos ruido y más estudio allá en la escuela también. Este Mario, nos vamos. La semana que entra vamos a estar todos por acá. Tenemos un nuevo invitado para que nos venga a platicar quizá de un nuevo oficio. Ah, no, la semana que entra, ¿de qué vamos a platicar Mario? En la cultura mexicana que es el Día de Muertos, vamos a tener un personaje que nos va a hablar sobre esta tradición y sobre las ofrendas. Vamos a hablar la semana que entra sobre eh, Día de Muertos. Chavos, acuérdense que Día de Muertos es una cultura, no es un disfraz. Y la semana que entra nos vemos aquí en su programa de identidad. identidad TV. Gracias por habernos visto.